Pablo, ¿los resultados son pitjors dels que s'esperaven? Creo que sí. Creo que el planteamiento de la coalición de partidos Sumar apostaba por una serie de decisiones orientadas a tener un mejor resultado que Unidas Podemos e incluso a ser la fuerza hegemónica de la izquierda. Aquel acto de Magariño se planteó el objetivo de la presidencia del gobierno. Eso es lo que está detrás de la decisión de vetar a Irene Montero, a Pablo Echenique y a otros dirigentes de Podemos y de invisibilizar a Podemos en la campaña, plantear que el estilo de Podemos, que el discurso de Podemos, que la ideología de Podemos, que la manera en la que Podemos decía las cosas es algo que iba a funcionar mucho peor electoralmente y que había una posibilidad de tener unos resultados mucho mejores desde la vicepresidencia del gobierno, con unos medios mucho menos hostiles, es decir, pues se criticaba a Podemos, Podemos critica a La Sexta, Podemos critica a los medios de comunicación, Sumar no, y por lo tanto Sumar tiene mucho mejor trato que Podemos en La Sexta, en los medios del Grupo Prisa. Y gracias a eso, gracias a no tener perfiles como el de Irene Montero, si no se ve a Podemos, pues hombre, estando desde el gobierno y con esos apoyos mediáticos, vamos a tener unos resultados mucho mejores. De hecho, las encuestas decían hace meses que Podemos, que Sumar podía estar por encima de los 50 diputados, etc. Al final resulta que el resultado de Sumar, que es importante, hay 10 diputados del partido de Yolanda, 5 de Podemos, 5 de los comunes, hay 5 diputados de Izquierda Unida, 2 del partido de Rejón, 2 del partido de Baldoví, 1 de MES, 1 de Chunta Aragonesista. Es un resultado importante, pero que ni siquiera llega al resultado que tuvo Unidas Podemos en la repetición electoral de 2019, en el que el partido de Rejón, el partido de Baldoví y otros partidos regionalistas que ahora están en Sumar iban por separado. Entonces, bueno, yo creo que ahora en todos los partidos que han compartido coalición toca una reflexión. Yo creo que la cuestión de las primarias es muy importante. Alguien te tiene que elegir en algún sitio para ser candidato. Yo creo que la izquierda tiene difícil explicar que a partir de ahora no se deje a los militantes o a los inscritos decir quién es su candidato, quiénes son sus representantes en las circunscripciones, que se pudo poner la excusa de la premura, igual que antes se ponía la excusa de que hay que hacer un proceso de escucha muy largo, pero creo que, bueno, pues a partir de ahora, cada partido de manera autónoma dentro de esa coalición electoral tomará sus propias decisiones y se hará ver. Eso va a ser evidente con Compromís, va a ser evidente con todos los partidos de ámbito territorial concreto. Podemos también creo que va a tomar sus propias decisiones y ojalá haya pues un mínimo de autocrítica y sobre todo de reconocimiento que tiene que haber espacios democráticos. No se puede vetar. Quien tiene en todo caso esa capacidad son los inscritos y son los militantes, que son con los que sus votos tienen que decidir quién les representa. Yo recuerdo que cuando propuse que Yolanda Díaz fuera la líder del espacio, dije, sí, los militantes así lo deciden. Y yo creo que ese principio democrático se tiene que recuperar, que no se puede normalizar, pues que la izquierda sea un comité de 5 o 6 personas que decide las cosas. Creo que hay que dar la palabra a los inscritos y a los militantes. Pablo, escolta'm, si et sembla el que va dir la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que anava en aquesta línia. Y sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente. ¿Es podría replantejar y recuperar la figura de Irene Montero? Bueno, Irene Montero es una dirigente de Podemos y un enorme activo. A mí, es verdad que en esto no puedo ser nada neutral, pero me emocionó ver las imágenes en la manifestación del orgullo con cientos de chavales y chavalas gritando Irene. Creo que ha habido muchísima gente que ha manifestado su incomprensión de una decisión unilateral de Yolanda enormemente injusta sobre una persona que se ha atrevido a avanzar en derechos feministas sin estar pensando en cuál iba a ser su imagen en los medios de comunicación, una persona que
que ha dicho las cosas claras a Ferreras, que ha dicho las cosas claras a todos los que han aplicado violencia mediática contra el feminismo, y creo que mucha gente no ha entendido eso, esa crueldad. Y luego, digamos, como cuando le preguntaban, decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no es mi estilo y tal. Creo que la gente cada vez acepta menos la mentira, la ambigüedad y la crueldad. Creo que Irene Montero es un enorme valor político, pero ella y el partido pues tomarán las decisiones que corresponden para hacer política. Además, pues no siempre se puede estar en las instituciones. Y creo que eso también es muy importante que la gente lo entienda. Algunos de nosotros hemos ocupado cargos públicos menos de 7 años. Y sin embargo, a veces tenemos que escuchar como compañeros y compañeras que llevan 25 años viviendo de los cargos públicos, te digan que te tienes que ir porque no se puede hablar mal de los periodistas que mienten y porque hay que sonreír mucho. Yo creo que cada vez hay más militantes que dan mucho valor a decir la verdad, y lo que dijo ayer Jone Belarra fue decir la verdad, que por desgracia no es algo que abunde en política. Estic bastant d'acord amb el que deia el Pablo, no? Crec que Sumar ha camuflat el resultat perquè partits que anaven per separat en les anteriors eleccions, doncs ara han anat units en aquesta coalició. I també estic d'acord en que, independentment de la qüestió de fons, que jo pugui estar més o menys d'acord amb com es va gestionar tot el tema dels efectes indesitjats de la llei del sí és sí, Irene Montero té una capacitat discursiva i un carisma que no té cap, i començant per Yolanda Díaz, vull dir, el discurs infantiloide que ha fet en campanya a Yolanda Díaz, és que, vaja, està a any llum de la capacitat discursiva i del carisma d'algú com Irene Montero, i en aquest sentit estic d'acord. És a dir, tot això d'anar funcionant a cop d'enquestes i anem a fer allò que els assessors d'imatge ens diuen que ens reportarà més vots, està fent perdre qualitat a la política i no acaba tenint els resultats electorals que totes aquestes assessories d'imatge i comunicació pretenen. A Pablo, em queda una pregunta per fer-te també, perquè en l'hipotètic cas que es n'és una repetició electoral, la inclusió de Podem a Sumar es mantindria igual o creus que es podria replantejar d'alguna manera la fórmula? Això és una opinió personal, perquè això correspon als partits de ese espacio. Yo creo que si hubiera una repetición electoral, que ojalá eso no ocurra, pero si hubiera una repetición electoral tendrá que haber primarias. Digo yo, no creo que nadie se atreva a decirle a todos los inscritos, decir, no, esto va a ser otra vez a dedo y con vetos, que sean los militantes de todo el espacio político los que elijan quién encabeza la candidatura para aspirar a ser presidente del gobierno o presidenta del gobierno, y que decidan también quién va en las listas. Yo creo que un espacio político de izquierdas no se puede permitir que sea una persona o 5 personas los que elijan a dedo, o que sean las estructuras de dirigentes de los partidos los que nombren sin dar la palabra a los militantes y a los inscritos. Yo creo que esto es de cajón. Vamos, creo que no solamente la militancia de Podemos, creo que la militancia de Izquierda Unida, la militancia del resto de los espacios, dirían, oiga, ya en el año 2023 me deja usted a mí a votar quién quiero que me represente en las listas de la coalición electoral en la que va mi partido. A mí eso me parece clave.